Saludar a Manuel Hernández Borboya, eh, reportero independiente, hombre comprometido con la verdad, eh, que también anda levantando mucho polvo en redes sociales y a quien admiramos y respetamos. Manuel Hernández Borboya, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? Un saludo para ti, para el maestro Paco Cruz, para Jaime y para toda la audiencia de Sin Censura, ya listos aquí para eh, comentar algunos temas y las barrabasadas que salen en la tele, ¿verdad? Entramos en calientitos, ¿no? Con los temas, un chorro de cosas, Manuel. Sí, pues hay muchísimas cosas. Desde que, el, que se reactivó el conflicto este de México con España, las últimas uh, mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo creo que uno de sus grandes legados, pues, es la pedagogía política, porque no nada más fue este sexenio, sino a lo largo de toda su trayectoria política. Obviamente, los últimos seis años son los, los más trascendentes en este sentido, pero se fue construyendo, fue un camino largo que se fue construyendo de a poquito y creo que eso también eh, hay que tomarlo en cuenta ahora que se va a retirar de la vida pública, no nada más fueron estos seis años, fue una larga trayectoria de, 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 de lucha política y creo que también eso hay que, que reconocerlo y desde luego que va a marcar un antes y un después en la forma de ejercer la política y la manera en que él con su ejemplo pues está legando el, el, el poder a Claudio Schemann, su cercana. Este, la primera presidenta de México, que pues va, hasta donde sabemos, pues va a repetir o, o va a, a continuar con el legado, incluyendo las conferencias mañaneras que se convirtieron en un instrumento de comunicación indispensable para contrarrestar las campañas mediáticas de la derrotada oligarquía neoliberal que todavía no, no se recuperan de lo que pasó en el 2018, ya pasó el, el 2024 y siguen ahí con sus, con sus lepras, ¿no? Por eso luego sorprenden estos comentarios de Riva Palacio, este, y compañía que a lo mejor ya están doblando las manitas para ver si pueden ahora negociar con el gobierno de Claudio Shemon después de la cerrazón y completamente irracional y furibunda que tuvieron durante los seis años anteriores.